Hola, mi nombre es María Gabriela Guzmán, soy valdiviana, he vivido aquí toda mi vida, con algunas excepciones. Estudié en la carrera de Artes Plásticas en el año 1981 en esta universidad, la Universidad Austral de Chile, y luego tuve un cruce con un gran referente que es Don Demesio Antúnez, el cual me invitó a participar de la reapertura del taller 99 en el año 85 en Santiago. Tuve la suerte de encontrarme con él y de que me invitó. Fue muy casualidad. Luego regresé a Valdivia al año 86 y junto a dos compañeros de escuela levantamos el taller La Ventana, ¿ya? En tiempos muy críticos, muy difíciles para nosotros como artistas jóvenes, independientes, con tiempos de dictadura, censura, persecución y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Entonces fue realmente la ventana fue una posibilidad de conocimiento, de vinculación con nuestros padres, con nuestra comunidad y un espacio en común de trabajo principalmente, donde se cruzaba la pintura, el grabado y la escultura, el cine francés, el cine alemán. Y empezó a tomar fuerza la ventana, ¿ya? Hasta el año 90, en el cual nos separamos. Por distintas razones, yo viajé gracias a mi gran maestro Anselmo Osorio, referente también, que lo nombro porque fue el que me enseñó el grabado en metal, que es mi especialidad. Durante mi estadía en París, bueno, hice otros nexos, otras vinculaciones, viví en una iglesia medieval, la iglesia Saint-Merri, que estaba al lado de Beaubourg, del Centro Cultural Georges Pompidou. Y bueno, hice muchos amigos, muchas redes, muchas conexiones. Y la pasada por París, además de aprender la técnica y de vincularme con otros artistas de latinoamericanos, europeos, etc., hasta el día de hoy tenemos lazos con ellos, ¿ya? Vivir en París fue una maravilla, lo tengo muy en la memoria y recuerdos muy gratos dentro de mi experiencia como artista. Luego volví a Chile y a Valdivia y retomé la ventana junto, se me cruzó nuevamente una persona que fue mi marido, Carlos Fischer, que acaba de fallecer y que tengo que señalar que gracias a él yo soy lo que soy, ¿ya? Es verdad, porque en realidad como mujer creadora, sin él yo no podría haber hecho nada de esto, ¿ya? Yo quise y elegí ser mamá, pero él estuvo siempre al lado mío, la carrera mía no se interrumpió. Y eso es algo que hay que transmitirlo también porque existen esas diferencias, ¿no es cierto?, entre hombre y mujer que son propias, pero hay cosas que tienen su tiempo, ¿no? Y ese tiempo es compartido, ¿ya? Yo tuve una muy buena experiencia como pareja y es lo que relato hoy día, ¿no? Que sin Carlos en realidad no podría haber hecho nada. Levantamos el taller La Ventana el año 91 cuando volví de Francia y hasta el día de hoy permanece vigente La Ventana. Mis temas son variados, pero me encuentro siempre con el paisaje. Un paisaje afectado, dolido, interrumpido, fragmentado, pero está presente, ¿ya? Es como lo que me gatilla, yo creo, siempre es el territorio, ¿no? Paisaje-territorio. Hoy día estoy haciendo una serie de acerca de los humedales, que es lo que me preocupa como artista hoy día. Estoy en eso, todavía no muestro nada, está en proceso. Y tengo, los temas en general van desde el paisaje, la fragmentación, los quiebres, ¿no? Lo que va sucediendo. El acontecer que está en el contexto se traslada al lenguaje del grabado, a los códigos del grabado. Yo creo que no tuve mucha influencia desde mi hogar, porque eran todos de la ciencia, ¿no? Pero tuve el apoyo de mi padre, que al principio se resistió, pero finalmente me apoyó. Mi papá trabajaba, era médico, trabajaba con las biopsias, hacía biopsias, estas cosas de ver los frasquitos, con cosas a veces. Claro, uno pensándolo bien, capaz que por ahí habría algo, ¿no?, de acercamiento. Pero fue muy... Yo soy una familia, vengo de una familia grande, ¿no? Somos 9 hermanos, todos seguidos, entonces yo soy la mitad, la número 5, la que desordenó el clan, en el fondo, ¿ya? Porque los 4 mayores son de la ciencia y
después vengo yo, que ya es el método. Pero en el silencio me recogí y yo creo que por ahí fue que encontré mi acercamiento con el arte. ¿Qué me vinculó bastante? Una profesora que tuve en el colegio. Yo creo que ella supo ver, me había un armario especialmente con materiales especiales. Tenía un gran armario que solamente lo compartía con ciertos alumnos. Y ahí me acuerdo de haber visto un rodillo, por ejemplo, un rodillo importado, chiquitito, linóleo, herramientas. Yo creo que ya fue importante. Un gran desafío sería instalar un museo del grabado. Con eso yo sueño. Y ojalá sucediera, yo estoy despierta a ver si se escucha que se necesita, digamos. Mi disciplina principalmente se desarrolla el grabado, ¿no es cierto?, dentro del metal, del grabado metal. Se llama calcografía. Y aquí hay una muestra, ¿no es cierto?, del tratamiento que tiene la plancha, ¿no es cierto?, la matriz, que es el original, y del cual suceden las copias. ¿Ya? Lo que vemos colgado a veces en las paredes son las copias, las estampas, pero el original es este. Este es el grabado. ¿Ya? A esto se le llama grabado, a la matriz. Y tomé este ejemplo porque igual es un paisaje, ¿ya? Fragmentado, afectado, dolido. Es un poco ese el lenguaje que trabajo, digamos, no es el árbol inmaculado todavía, no. Eso ya yo creo que nunca lo he podido resolver. Bueno, este es el tratamiento más o menos de lo que yo trabajo, y esta plancha también está trabajada como para aplicar la técnica color Heiter que fui a aprender a París, ya que es una técnica específica del color, que se trabaja con tres rodillos, con tres viscosidades distintas de tinta en una sola matriz, ¿ya? No sé si se entiende, pero entonces la matriz tiene que estar labrada lo suficiente para poder recoger estas tres tintas, ¿ya? Eso es lo que en el fondo sucede en el Heiter, ¿ya? Y esta también, bueno, son mis regalonas. Este se llama En un paisaje y este se llama, no tiene nombre, pero no me acuerdo si se llama Huida, que lo hice cuando sucedió todo lo que sucedió en la ciudad de Chaitén, ¿ya? Cuando la ciudad sumergía en ceniza. Hay algunos rastros de pie, ¿no es cierto?, del escape y manteles flotando, ¿ya? Pero esa es la forma del lenguaje que hago, un poquito abstracto, pero siempre hay pequeños asomos que las huellas que ayudan un poco al espectador a entrar en el problema, ¿ya? Pero este se podría llamar Chaitén, lo hice cuando pasó el desastre ahí natural. ¿Y volvería a encontrarme con el arte? Yo creo que sí. El encuentro con el arte no sucede por casualidad, yo creo que fue por necesidad, ¿ya? Y como suceden las cosas en el lenguaje del arte. No es que uno tenga casualidades, son necesidades. Y uno de los mensajes que podría transmitir, que no sé si lo dije, es que nosotros tenemos que atender a lo que sucede, ¿no? Como artista, esa es como la responsabilidad que yo me asumo. Y de ir, estar despierto a todos estos cruces que suceden, que a mí me sucedieron y que fui tomando y que construyeron mi carrera en el fondo, ¿ya? Eso yo lo agradezco eternamente y por eso volvería al grabado siempre. Ya me pescó y no me suelta.